Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 4 de septiembre, comenzamos con titulares. Ya está abierto el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música de Alaurín el Grande, que afronta este año con una amplia oferta formativa. Los interesados pueden hacer este trámite desde ya y a partir del próximo martes en las instalaciones de esta escuela, en la Plaza de la Legión, en horario de mañana, donde se les informará y asesorará. Tras los actos celebrados en agosto en honor a la patrona, la Hermandad de la Virgen de Gracia cerrará sus actividades con una misa de acción de gracias que tendrá lugar mañana en la parroquia a las 8 de la tarde. En el primer semestre del año se han matriculado 18.282 coches en la provincia, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Así, solo en el mes de agosto se vendieron en la provincia 1.754 turismos, un 30% más que en el mismo mes de 2014. Este domingo comienza la Liga de la Primera Regional Andaluza, por lo que el Club Deportivo Alaurino arranca con un primer encuentro fuera de casa contra el Atlético Porcuna. El equipo azulillo afronta este encuentro con la plantilla prácticamente cerrada y con ilusión, dada la buena pretemporada de las últimas semanas. Dentro de la amplia variedad de cursos que se imparten en la piscina municipal cubierta de Alaurín el Grande, se encuentran los destinados a personas que padecen fibromialgia. En estas instalaciones, los alumnos y alumnas llevan a cabo ejercicios muy saludables que les ayudan a sobrellevar mejor sus dolencias. Todos los interesados aún pueden inscribirse. Comenzamos y les informamos que ya está abierto el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música de Alaurín el Grande. Desde el próximo martes, los interesados pueden acudir en horario de mañana a estas instalaciones en la Plaza de la Legión para realizar este trámite y consultar cualquier duda. Desde el pasado día 1 está abierto el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música de la localidad, que como saben tiene sus instalaciones en la Plaza de la Legión. La Concejalía de Educación informa que será allí mismo donde a partir del próximo martes, en horario de mañana de 10:30 a 1:30, les atenderán para llevar a cabo el trámite de la matriculación, así como para informarles de su extensa oferta formativa. Como saben, desde los 4 años pueden formar parte de ella y no tienen el límite de edad. Esta oferta empieza en esos 4 años con música y movimiento, que son unas clases adaptadas para niños pequeños, donde pues se le ofrece el primer contacto con lo que es la música, que continúa después en 6 y 7 años también pues con preparatorio e iniciación, que son también dos cursos adaptados a cada edad, y donde también pues los alumnos se intenta que se orienten y que vayan pues decidiendo de alguna forma aquel instrumento que le puede gustar más o en el que puede iniciar su carrera. A continuación pasarían a preparación a la enseñanza reglada, que se compone de 4 cursos, y elegirían entre piano, flauta, clarinete y guitarra. Igualmente ofrece una ampliada oferta de talleres. Vamos a tener, si así lo demandan nuestros alumnos, pues taller de guitarra eléctrica, de clarinete, saxo, violín, percusión, batería y canto y danza. Bueno, cualquier otra actividad musical que nos puedan demandar, y siempre que tengamos un número de alumnos suficiente para crear ese taller, pues estaríamos igualmente dispuestos a ponerlo en marcha. Y es que todos los vecinos pueden acceder a formación musical. Por ejemplo, en el Centro Fala llevan más de 5 años desde la Escuela de Música impartiendo talleres a sus usuarios con mucho éxito. Alaurín es un referente en cuanto a música se refiere. La Escuela Municipal pues también es un referente en calidad, un referente en enseñanza, y bueno, pretende seguir siéndolo este año con esa nueva oferta, la que estamos pues dispuestos a ampliar en la medida que sea posible para que todos nuestros alumnos pues sean atendidos con todas las garantías y lo mejor posible. Ya saben, todos los interesados pueden matricularse desde ya y desde el próximo martes en las instalaciones de la Escuela de Música. Allí les informarán de cuáles son los trámites para la matriculación y si pueden acceder a las bonificaciones que se ofrecen a las familias con más de un miembro en la escuela.
Seguimos con más noticias y les recordamos ahora que mañana tendrá lugar la celebración de la Misa de Acción de Gracias en honor a la patrona de Alhaurín el Grande. Con este acto se cierran todas las fiestas que se han ido desarrollando en el mes de agosto con motivo de la Virgen de Gracia. Como todos los años, los actos con motivo de la festividad de la Virgen de Gracia desarrollados en el mes cierran este sábado con la tradicional Misa de Acción de Gracias en honor a la patrona del municipio, organizada por la Hermandad. Será mañana a partir de las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación y en ella se hará entrega de diferentes reconocimientos y diplomas. En esta misa vamos a entregar los títulos a los nuevos hermanos de la hermandad, a quien lo ha solicitado, y también vamos a entregar la típica placa que damos a los barrios, que es una placa de cerámica, donde engalanan fachadas y sitios donde se pone. Y también, por último, como acto así más bien grande, también se dará el premio a los altares. En premio a los altares, al mejor altar del recorrido. Será una misa muy emotiva con una importante participación de los vecinos, a los que desde la hermandad se agradece su colaboración en todos los actos celebrados. El hecho de hablar participación, los barrios, el ayuntamiento, todo el mundo, realmente todo el mundo ha colaborado mucho, aunque el trabajo de algún modo haya sido de la hermandad, pero bueno, la colaboración es muy importante porque sin ello no se podría hacer. Y dar gracias, claro, pues por eso, por todo el bien que ha salido. Recuerden, están todos invitados a esta Eucaristía que tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en la parroquia de la Encarnación. Pues precisamente hablando de la Virgen de Gracia, les recordamos a continuación que pueden disfrutar de nuevo del Día de la Virgen 2015 en nuestro canal de Alhaurín Televisión en YouTube. Se lo explicamos, es muy sencillo. Radio Televisión Alhaurín el Grande continúa con su apuesta por las nuevas tecnologías para ofrecer que los alhaurinos y personas de otras localidades puedan ver los principales eventos ocurridos y que emitimos desde la televisión y la radio municipales. Ahora, por ejemplo, cualquier persona desde cualquier lugar y en cualquier momento puede visualizar los actos del Día de la Virgen de Gracia celebrados durante este mes de agosto. Es muy sencillo, tan solo tiene que visitar nuestro canal en YouTube tecleando youtube.com/ATV Canal para acceder a gran cantidad de contenidos que emitimos desde Alhaurín Televisión. Además, no solo podrá disfrutar del Día de la Virgen, sino que también puede ver nuestros informativos y el resto de programas de producción propia. Una apuesta por Internet para que todo el que lo desee pueda ver los espacios de esta casa y que se complementa con el trabajo constante y a la última que tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, donde no dejamos de ofrecer nuevas informaciones y contenidos. Y como siempre, también recuerden informarse de toda la actualidad de Alhaurín el Grande visitando nuestra página web. En RTV Alhaurín el Grande podrán acceder a gran cantidad de noticias, reportajes y programas. En definitiva, que esta casa ha crecido y lo ha hecho para hacer más fácil a todas las personas que puedan ver y escuchar nuestros espacios. Y tras esta noticia cambiamos de asunto y les contamos ahora que la venta de automóviles se acelera en el primer semestre con una subida del 22%. Málaga es la primera provincia andaluza en matriculaciones, con un total de 18.282 coches matriculados. En el primer semestre del año se han matriculado 18.282 coches en la provincia, un 22% más que el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados por la Asociación Económica de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Vendedores y Concesionarios. Así, solo en el mes de agosto se vendieron en la provincia 1.754 turismos, un 30% más que en el mismo mes de 2014. Con estas cifras, Málaga se sitúa como la primera provincia andaluza que más matriculaciones de turismos realizó en la comunidad, tanto en el primer semestre del año como en agosto. En cuanto a las marcas de automóviles, la preferida por los malagueños fue Renault. Se vendieron 1.939 modelos nuevos, según recoge el Instituto Español de Automoción. En el pasado mes de agosto crecieron notoriamente las ventas de Volkswagen y Skoda, sobrepasando el 300% de ventas respecto a agosto de 2014. Andalucía, por su parte, registra hasta la fecha cerca de un 26% más que en el curso anterior, periodo en el que comenzó a dibujarse una mejoría del sector gracias a las ayudas del Gobierno central con el Plan PIBE, que califican como antídoto perfecto para un mercado que estaba herido grave.
Y tras esta noticia nos marchamos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información y les hablaremos de la Liga Local de Fútbol Sala, que aún quedan plazas para las inscripciones de equipos, también del primer partido de temporada del Club Deportivo Alaurino y nos marcharemos hasta clases específicas para personas que padecen fibromialgia en la piscina municipal cubierta. Y de vuelta de la publicidad seguimos este informativo. Ya están prácticamente cerrados todos los equipos que van a conformar la Liga Local de Fútbol Sala, que este año cumple su 24ª temporada, pero aún queda una plaza libre a la que se pueden inscribir algún equipo interesado en participar. Un año más, el área de deportes del Ayuntamiento vuelve a poner en marcha la Liga Local de Fútbol Sala. Cumple su 24 edición y ya está prácticamente perfilada, a falta únicamente de un equipo por inscribirse. Estos son los conjuntos que hasta ahora se disputarán la mejor posición en la tabla: Pan Real, Zeppelin, FIFA Street Alborada, Moby Café, Balatoza, Peluquería Ragazzo di Lusso, Venta La Porrita Pirri Trans, Obras y Promociones La Alquería, Lemifer, Estudio 76, Chaparral, Peña Madridista, Ferretería Molina Moreno, Atleti, Aston Birra, el Club Deportivo Tolox y el AR Arquitectura. Como decimos, aún queda una plaza libre y los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de septiembre. La competición comenzará el próximo 14 de septiembre y desde ATV les informaremos puntualmente de resultados y agenda de partidos, así como de la clasificación. Y continuamos. El próximo domingo el Alaurino comienza la temporada deportiva 2015-2016, una nueva etapa para la que el equipo se lleva preparando varias semanas y que dará inicio con un encuentro frente al Porcuna. El próximo día 6 de septiembre comienza la Liga de Fútbol 2015-2016. El Club Deportivo Alaurino medirá sus fuerzas contra el Porcuna, un equipo que ha sido prácticamente renovado al completo. Lo afrontamos con la máxima ilusión, con las máximas ganas, con la máxima confianza de viajar hasta Jaén y poder traernos los tres puntos que al final es lo que cuenta independientemente de contra quién juguemos o no. El equipo se encuentra en un buen momento y prácticamente al completo de sus efectivos, con la posible baja de David Sánchez, que se recupera de una lesión, aunque los últimos resultados han arrojado buenas noticias. Un conjunto que no pretende vivir más cambios. A día de hoy no se prevé ninguna incorporación de última hora. Sí se ha hablado de la carencia que puede tener en la línea de atrás, pero evidentemente vamos a esperar y vamos a tener los pies en el suelo para no equivocarnos. El primer encuentro de la Liga del Azulillo se disputará en Porcuna el domingo a las 7 de la tarde. Pues mucha suerte para la Alaurino en este partido del domingo. Continuamos y como les venimos contando, la piscina sigue iniciando sus grupos de natación. Ayer acudimos a uno de los entrenamientos de mujeres que sufren fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado con una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables. Una forma de sobrellevarla es practicando ejercicios en el agua. Los ejercicios que hace son un poquito enfocados a la enfermedad que tiene, un poquito de que vayan consiguiendo un poquito de destreza muscular, un poquito de tonificación y sobre todo relajación muscular. Realmente las personas que sufren fibromialgia deben tener unos cuidados específicos a la hora de practicar este y cualquier otro deporte. La diferencia de este grupo respecto a los otros grupos que tenemos aquí es que este grupo trabaja teniendo en cuenta la enfermedad que tiene y a una intensidad moderada. Algunas tienen una fibromialgia más alta, otras una fibromialgia más baja y bueno, y trabajamos un poquito en una actividad media. Unos beneficios que se dejan ver en la destreza en los movimientos, agilidad, relajación en los músculos, tonificación muscular y sobre todo agilidad, ya que con esto la capacidad de movimiento mejora cada día. Aún hay plazas disponibles, solo han de informarse e inscribirse en las instalaciones de la piscina municipal. Y ya tras esta noticia les contamos el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia durante este fin de semana.
El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios significativos, vientos del oeste flojos en el interior con intervalos de fuerte en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alhaurín el Grande será de cielos nubosos con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 27 grados. El viento soplará del sudeste a 5 km por hora. El domingo los cielos estarán muy nubosos con lluvias. Las temperaturas máximas serán 24 grados y las mínimas 20. El viento soplará del sudeste a 10 km por hora. Y tras conocer el tiempo para este fin de semana, nos hemos situado en la recta final de este informativo y antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Ya está abierto el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música de Alhaurín el Grande, que afronta este año con una amplia oferta formativa. Los interesados pueden hacer este trámite desde ya y a partir del próximo martes en las instalaciones de esta escuela, en la Plaza de la Legión, en horario de mañana, donde se les informará y asesorará. Tras los actos celebrados en agosto en honor a la patrona, la Hermandad de la Virgen de Gracia cerrará sus actividades con una misa de acción de gracias que tendrá lugar mañana en la parroquia a las 8 de la tarde. En el primer semestre del año se han matriculado 18.282 coches en la provincia, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Así, solo en el mes de agosto se vendieron en la provincia 1.754 turismos, un 30% más que en el mismo mes de 2014. Este domingo comienza la Liga de la Primera Regional Andaluza, por lo que el Club Deportivo Alhaurino arranca con un primer encuentro fuera de casa contra el Atlético Porcuna. El equipo azulillo afronta este encuentro con la plantilla prácticamente cerrada y con ilusión dada la buena pretemporada de las últimas semanas. Dentro de la amplia variedad de cursos que se imparten en la piscina municipal cubierta de Alhaurín el Grande, se encuentran los destinados a personas que padecen fibromialgia. En estas instalaciones, los alumnos y alumnas llevan a cabo ejercicios muy saludables que les ayudan a sobrellevar mejor sus dolencias. Todos los interesados aún pueden inscribirse. Y nos despedimos ya, aunque antes le dejamos con las mejores imágenes de esas clases para personas que padecen fibromialgia que se llevan a cabo en la piscina municipal cubierta. Tras este informativo les dejaremos con un programa especial del recuerdo, en concreto un programa del año 2013, un concierto de Celia Cortés y Amador del Pozo. También pueden volver a verlo en las repeticiones de Alhaurín Televisión. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra web rtvalhaurinelgrande.com o en nuestros canales de Facebook, Twitter y YouTube. Como siempre, seguiremos con más informativos el de fin de semana, sábado y domingo a las 9:30 de la noche y el próximo lunes con toda la actualidad de Alhaurín el Grande también a la misma hora. Hasta entonces, que pasen un estupendo fin de semana.